Hoy en día, muchos científicos necesitan toda la capacidad de la informática más avanzada para procesar los datos de sus investigaciones. Por eso necesitan acudir a los grandes centros de supercomputación. Pero, ¿sería posible manejar estos grandes ordenadores a distancia y desde un simple teléfono móvil? Hasta ahora no se le había ocurrido a nadie, pero un proyecto de la Universidad Pontificia de Salamanca lo hace posible. Pues la idea es ejecutar o trabajar, digamos, de forma remota con grandes equipos o con varias máquinas que están trabajando al mismo tiempo, pues a través de un dispositivo móvil. El mercado o el perfil de interés está orientado principalmente a profesionales del ámbito de las TIC y de centros de supercomputación o a nivel de investigación. El Centro de Supercomputación de Castilla y León, con sede en León, es una de esas grandes infraestructuras científicas que procesa datos de investigaciones químicas, biológicas o meteorológicas, y será el primer beneficiado con esta iniciativa del Club Universitario de Innovación, que permite controlar sus proyectos mediante cualquier dispositivo con sistema operativo Android. El Centro de Supercomputación de Castilla y León nos ha apoyado porque la herramienta que hemos desarrollado, bueno, las herramientas que hemos desarrollado son herramientas que son plenamente funcionales y que de alguna forma cubren un espectro que hasta ahora no se había desarrollado nada sobre él, y es la integración del mundo de la movilidad con el mundo de la supercomputación o de la computación de altas prestaciones. El sistema monitoriza el estado de los trabajos pendientes, permite mandar nuevas tareas y envía notificaciones al usuario cuando éstas están finalizadas. Desde el punto de vista técnico, un requisito imprescindible es que el acceso remoto a la infraestructura de supercomputación utilice protocolos seguros. Fundamentalmente se ha basado en la utilización de un protocolo seguro, SSH, para acceder a, bueno, a las aplicaciones, a las herramientas del sistema de computación. Fundamentalmente al sistema de encolado, que es un sistema que funciona en casi todos los centros de supercomputación utilizando un software que se denomina SunGrid Engine, o la versión gratuita que se llama OpenGrid Scheduler. Pensamos en que todo lo que aprendimos es positivo, está bienvenido. Que salga al mercado, que no salga, eso depende de la demanda. O sea, pero es una aplicación muy interesante que pueda ayudar a mucha gente a facilitarle el trabajo y que a hacer el día a día más fácil.